¿Esto está conectado? ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Eh, señor director de las políticas de apoyo a la discapacidad y director de la, del Real Patronato sobre Discapacidad, señora presidenta de la Fundación CNSE, señora directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Eh, en nombre del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, don Emilio Lora Tamayo, que no puede estar presente por razones de agenda, me complace muchísimo dar la bienvenida a los participantes en el segundo seminario del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Deseo, ante todo, manifestar. Nuestra satisfacción, la del CESIC, y agradecimiento porque hayan ustedes escogido este lugar y nuestra institución para celebrar estas jornadas, que también es magnífico ver la acogida y el interés que han despertado. Asimismo, eh, como directora que soy del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CESIC, como lingüista, que es mi profesión, y por supuesto como ciudadana eh, responsable y consciente de la importancia de la normalización y de la vida eh, productiva de todas las comunidades, tengo conocimiento y valoro como de gran importancia científica y social el estudio, la difusión y la normalización de las lenguas de signos. Por ello soy consciente de la relevancia de las actividades de investigación y de fomento de la difusión y uso de la lengua de signos española que lleva a cabo el CNLSE. Pero para que estas actividades que he mencionado tan rápidamente se fortalezcan y se asienten sobre bases sólidas y bien definidas, las reuniones y seminarios como el que ahora empieza son, desde todo punto de vista, imprescindibles. El tema del seminario de hoy es importante, como saben ustedes mejor que yo. Deseo vivamente, por lo tanto, que las conferencias y mesas redondas que hoy tendrán lugar sean ricas en propuestas y reflexiones, sirvan para que, avance en, que avancen en el objetivo de crear, como dice el centro, un espacio de trabajo en el que los profesionales, los usuarios y la administración puedan definir sus intereses y sus pautas de acción en el terreno de la docencia e interpretación de la lengua de signos española y en el del establecimiento de los requisitos de los profesionales dedicados a estas importantísimas tareas. Gracias a todos por su presencia. Al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española por esta iniciativa tan valer, valiosa y mis mejores, nuestros mejores deseos de que este segundo seminario sea muy fructífero para todos ustedes. Nacio Tremiño, director de general de políticas de, de apoyo a la discapacidad, director del Real Patronato sobre discapacidad y presidente del Consejo rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos. También a la eh, Concha Díaz, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y su fundación, a Violeta de Monte, directora del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Csic. Y especialmente, como no, a compañeros del Real Patronato sobre Discapacidad, compañeros del Consejo Rector del CENELSE, a la Administración General, profesionales, investigadores, estudiantes y a las personas que nos están siguiendo en estos momentos a través del streaming. A todos, bienvenidos a, y gracias por acompañarnos en este segundo seminario centrado sobre los perfiles profesionales vinculados a la lengua de signos española. El Cenelse se creó por la Ley 27/2007 del 23 de octubre donde se reconocen las lenguas de signos españolas y los medios de apoyo a la comunicación oral para personas sordas con discapacidad auditiva o personas con sordoceguera. Es un organismo de titularidad pública adscrito al Real Patronato sobre Discapacidad y su andadura comenzó el 1 de junio del 2011 con la aprobación de la Estrategia de Actuación 2011-2016 en el Consejo Rector. En esta misma ley se marcan las finalidades de nuestro centro, que es investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de la lengua de signos española. Los ámbitos de actuación públicos, el objetivo es, de forma transversal, expandir el uso de esta lengua. Queremos elevar su, su prestigio y su estatus, que se considere como una lengua más en nuestra sociedad, bien por las personas usuarias de la misma, no solo personas sordas o personas con sordoceguera, sino también para cualquier persona que quiera aprenderla. El CENELSE trabaja en tres grandes áreas de actuación investigación y desarrollo, normalización, promoción y difusión. Y en esa área de promoción y difusión el Real Patronato sobre Discapacidad, a través del CENELSE, organiza este segundo seminario centrado en los perfiles profesionales en colaboración con la Fundación CENSE, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y con la participación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Federación de Intérpretes de Lengua de Signos y Guía e Intérpretes de España, FILSE, la Fundación 11 para las Personas con Sordoceguera, FOAPS la Red Interuniversitaria de Investigación y Docencia de la Lengua de Signos, la Federación y Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, el Colegio Público El Sol de Madrid y especialmente Maya Witt, que fue la expresidenta del Foro Europeo de Intérpretes de Lengua de Signos, EFSLI. El objetivo principal de este seminario... Es crear, como hemos dicho, un entorno de trabajo y de reflexión e intercambio, centrándonos en estos perfiles profesionales, buscando propuestas de mejora de cara a un futuro en el reconocimiento y la formación de estos profesionales. La filosofía de nuestro centro es, de alguna manera, Seguir la voluntad de la comunidad lingüística usuaria de esta lengua, respetando sus demandas y necesidades. La lengua de signos española, como cualquier lengua, vive un momento de expansión. Y esa expansión nos obliga a reflexionar, nos obliga a investigar. Y creemos que estamos en el momento idóneo para hacer esas dos tareas, reflexionar e investigar sobre estos perfiles relacionados con la lengua de signos. ¿De qué perfiles estamos hablando? De especialistas en lengua de signos española, de intérpretes, guías intérpretes para personas con sordoceguera, mediadores, pero también existen otros perfiles profesionales, aunque el tema de este seminario será lo que hemos mencionado. Sin estos profesionales... La lengua de signos no tiene sentido. Estos profesionales aportan valor a la lengua y facilitan ese proceso de normalización de la misma. No podemos olvidarnos también de las referencias que existen en la Ley 27/2007 en la disposición adicional cuarta y quinta. Siguiendo la línea del Real Patronato sobre Discapacidad a través del Cenese, recientemente se ha creado una comisión de trabajo centrada en la elaboración de una propuesta común de formación universitaria de intérpretes y guías intérpretes de lengua de signos. En esa comisión de trabajo participan diferentes entidades: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, FILSE, FOAPS, la red interuniversitaria, la Universidad Pompeu Fabra y también contamos con la participación de la Oficina Permanente Especializada. En breve, Crearemos otra comisión de trabajo que estudiará el perfil profesional del especialista de lengua de signos, un perfil fundamental con una larga trayectoria de más de 30 años en la formación en lengua de signos como segunda lengua tanto en la etapa infantil como adulta. Para ello vamos a empezar con una ponencia inaugural de Mayawit donde nos va a contar la situación de los intérpretes de lengua de signos en Europa para dar paso a una mesa redonda sobre interpretación y posteriormente de docencia. Y para finalizar este seminario cerraremos con otra ponencia centrada en los perfiles profesionales necesarios para la atención de personas con sordoceguera. Me gustaría que en el transcurso de este seminario las conclusiones que de ello saquemos no se diluyeran y se quedaran en solamente palabras. Quisiera que esas conclusiones se trasladaran a acciones prácticas como propuestas concretas de, futura, de futuro y de mejora. Yo creo que por eso todos estamos aquí, para debatir, para reflexionar, para proponer, pero también para responder a una serie de cuestiones. Creo que esas respuestas las vamos a obtener en el transcurso de estas jornadas, que van a ser las conclusiones que obtendremos. Las cuestiones que creo que tenemos que responder están enmarcadas en cuatro preguntas. ¿Los perfiles profesionales con los que contamos actualmente y las funciones que desempeñan son las mismas o han evolucionado? ¿Podemos prever de cara en un futuro qué funciones deben cumplir estos perfiles profesionales? ¿En qué ámbitos de actuación deben trabajar? Una segunda cuestión es, ¿cuál es la formación adecuada? Dependiendo de cada perfil profesional. En el caso de la atención a las personas con sordoceguera, ¿cuál sería el perfil profesional más adecuado? Y por último, y en relación a la ley 27-2007 en su disposición adicional cuarta y quinta, ¿cómo podemos dar respuesta a ese contenido? Hoy en día, la comunidad lingüística usuaria, principalmente las personas sordas y con sordoceguera, cuentan con multitud de recursos técnicos, tecnológicos, humanos, etcétera. Pero de, comparándolo, todos esos recursos con los que contamos, con la lengua de signos, la lengua de signos se encuentra todavía en una situación más vulnerable. La ideología lingüística ha cambiado bastante. Pero la lengua de signos española todavía sigue en un proceso de normalización, fundamentalmente en el ámbito de la enseñanza, los medios de la comunicación y la administración pública. Por último, sí que me gustaría decir que la lengua de signos vale para todo, vale para todas las cosas humanas, vale para guardar testimonio de hechos históricos. ¿Vale para proyectar tu futuro? ¿Vale para tener conciencia de sí mismo y de las personas que nos rodean? La lengua de signos, su diversidad cultural, lingüística, creemos que aporta a, a esa diversidad lingüística y cultural. La vida de una lengua no es sino la vida de sus usuarios. Y por eso, desde el CENELSE, tenemos la firme convicción que la lengua de signos española debe conseguir el prestigio y tener el mismo estatus en nuestro país que otras lenguas. Principalmente por las personas sordas, por las personas con sordoceguera, para que puedan utilizar esta lengua en cualquier ámbito de su vida social. Solo me queda decir que disfrutéis del seminario y que todos creemos que podemos proponer para mejorar la situación. Para terminar, quiero darle la palabra a Concha Díaz, como presidenta de la CENSI y de su fundación, que también dará unas palabras. Y como último participante y persona que inaugurará este seminario, le pasaremos la palabra a Ignacio Tremiño. Bueno, lo primero, buenos días, querido Ignacio, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Gobierno de España. Buenos días a la directora de Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, que casualmente hoy he tenido el placer de conocerla. Querida Marilú, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos y compañeros como presidente de FILSE, expresidenta ex del Foro de Intérpretes, autoridades que nos vais a acompañar hoy en las diferentes mesas y ponencias en este seminario. Hoy celebramos el segundo seminario organizado por parte del CENELSE. Cuando empezamos con el CENELSE, casi hace menos de dos años, la verdad es que fue... Es un placer el poder decir que organizamos el segundo seminario, como explicaba Marilú de una manera muy clara. Este es un espacio de encuentro de diferentes profesionales que se centran en la docencia de la lengua de signos española, en la interpretación de lengua de signos, en investigación en los diferentes ámbitos, con el objetivo de mejorar, mejorar los profesionales relacionados con la lengua de signos española. La verdad es que si echamos la vista atrás y analizamos cómo estaba... España y cómo han ido avanzando los profesionales relacionados con la docencia en lengua de signos, los intérpretes de lengua de signos española. Si miramos para el año 1988, que por primera vez se dio el primer curso de lengua de signos por parte de la CENSE, en el cual había familiares, había personas oyentes, que en esa época no se imaginaban que la cosa estuviese como está ahora mismo que hablábamos de futuros, el futuro de los profesionales, de la formación de estos profesionales en la universidad, nadie imaginaba que se pudiera hablar de estos temas ahora mismo. Los intérpretes de lengua de signos en el año 1987, cuando se empezó el primer servicio, que se llamaba Servicio de Intérpretes Mímicos, en esa época nadie imaginaba la situación existente, del estatus que tiene ahora mismo la lengua de signos española. Esto implica que la sociedad española ha avanzado mucho, mucho en estos temas. La visión de la lengua de signos española está muy vinculada también a la visión de las personas sordas y sordociegas usuarias de la misma. Y hoy vamos a hablar, y creo que es el marco adecuado en este seminario del CENELSE, de estos temas. Hacer una retrospectiva de hace 20 o 30 años, cómo se encontraban las personas sordas en España, yo creo que no tenían esas expectativas ni esas ambiciones que tenemos ahora mismo. Se veían muy limitados. Las personas sordas ahora mismo aspiran a participar en igualdad de condiciones en la universidad, en las diferentes profesiones existentes, en no sentirse inferiores. Y exigen, exigen... Tener intérpretes de lengua de signos española, intérpretes preparados para poder estar en la misma situación que las personas oyentes. Y son las expectativas de las personas sordas. Ahora mismo la docencia en lengua de signos no es la misma que se hacía hace 20 años. Hay que prepararse bien, porque estamos hablando de educar a niños y a niñas sordas, a personas que en un futuro van a participar en la universidad, en institutos, en cualquier trabajo, y que esa persona pueda contar con profesionales en la docencia de la lengua de signos y en intérpretes bien preparados. Y este es el espacio perfecto para poder preparar y para poder construir esa base de ese futuro de esos profesionales que van a hacer esa docencia en lengua de signos y que van a formar y también se van a convertir en futuros intérpretes de lengua de signos. Yo creo que durante el día de hoy en este seminario Mariluz decía y yo creo que estas conclusiones no se van a quedar en nada. Estas conclusiones tienen muchísimo valor porque valen para que los futuros profesionales y los profesionales existentes puedan afrontar con unas demandas, con una base fundada en este seminario y en las conclusiones que van a salir aquí. Antes hablábamos de la ley 27-2007, eh, hacía referencia a Mariluz. Es una ley que es un paso muy importante para la sociedad española. Es una ley que tiene unas consecuencias, unas consecuencias muy importantes. La ley es una ley de ámbito estatal, posteriormente ha surgido en otras comunidades autónomas. Como es el caso de Cataluña, que tiene una ley propia que reconoce la lengua de signos catalana, como es el caso de Andalucía, que tiene una ley propia que reconoce la lengua de signos española en el ámbito de Andalucía. Por tanto, esto implica un cambio de la situación actualmente en España. El centro trabaja y este seminario cumple también las expectativas de la comunidad sorda y sordociega de toda España. Simplemente espero que sea un éxito este seminario y que lo disfrutéis. Gracias. Buenos días a todos y a todas, especialmente a, a ti. Te quería, Violeta, agradecer especialmente que una persona con tu currículum estés esta mañana inaugurando este seminario. ¿eh? Eso implica mucho desde el punto de vista personal tuyo, pero también desde el punto de vista lo que, lo que significa para las personas sordas y las personas con discapacidad en general, con lo cual muy agradecidos de que estés aquí esta mañana con nosotros agradecer también la presencia de, de jaime alejandre el director general de discapacidad anterior a, al director actual que soy yo una persona que también in, eh, muy implicada con la discapacidad y como prueba de ello es que hoy independientemente de sus atribuciones actuales pues está en este seminario es un, un honor también verte por aquí por supuesto a los compañeros eh, eh, que trabajan conmigo en, tanto en el Real Patronato como en la Dirección General de Discapacidad, eh, Jesús Celada, María Victoria García Calavia y Marisa Peña, que les he visto por ahí. Personas que, además de trabajar en un área especialmente. Para mí, yo creo que interesante, ¿no? Toda, trabajar en la Administración siempre es interesante, pero trabajar en la Administración y por la discapacidad creo que es especialmente interesante. Porque ellos y así lo he visto y lo he vivido, llevan la discapacidad en su ADN, lo llevan por dentro y es de agradecer. Y, por supuesto, a las personas que presiden esta mesa, a Concha, a Concepción Díaz y a Mariluz Esteban, porque han hecho posible que estemos celebrando hoy este segundo seminario del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos. Eh, me habían preparado unas palabras, incluso me las había preparado el otro día. Eh, eh, Mariluz, para que hablara de lo que hace el Real Patronato sobre Discapacidad, eh, pues para impulsar, investigar, proteger, difundir la lengua de signos y para bueno, pues decirles que eh, al final el que esté aquí en el Real Patronato, pues eh, es lógico, puesto que entre sus atribuciones está como he dicho el impulsar, potenciar, proteger y, y sobre todo, difundir la lengua de signos. como lengua eh, que la ley 27 2007 reconoce como lengua eh, española. Eh, sin embargo, eh, según estaba hablando Concha, pues me estaba acordando de lo que hemos comentado eh, en la antesala a esta inauguración. Hemos estado hablando de… le ha preguntado Violeta a Concha que qué país, a su juicio, está más avanzado En lengua de signos, y con Chavos ha hablado de un país, ha hablado de otros países, no vamos a mencionar aquí para no de crear descrédito a los que no están tan avanzados. Pero lo cierto y verdad es que eh, hablaba de un país en el que, a mi juicio, no solo las personas sordas, sino las personas con discapacidad en general. Eh, son personas en el que son personas de primera o van en el en, el, en el, en vez de ir en el furgón de cola van en el furgón o en el vagón con el resto de los ciudadanos y es verdad porque se ha respetado siempre mucho los derechos de la persona independientemente de su condición, de su discapacidad o no, de su condición política, de su condición sexual, en fin es un país que respeta y ha respetado mucho a la persona pero nos ha servido para hacer un repaso sobre lo que eh, se ha avanzado en España en materia de discapacidad, y especialmente, en, como decía Concha, en el avance que han tenido las personas sordas y, sobre todo, el reconocimiento de las personas sordas eh, a su estatus hoy como ciudadanos y, sobre todo, el reconocimiento de la lengua de signos. Y soy testigo de ello, soy testigo de ello porque, aunque eh, lleve una discapacidad y sea una persona con discapacidad, podría decir que conozco perfectamente la discapacidad, y no es así. Puedo conocer mi realidad personal, mi entorno, mi contexto, e inclusive la realidad de personas, de compañeros con la discapacidad, igual que la mía, pero no conocía eh, y ya lo he dicho en otras ocasiones la realidad en profundidad de las personas sordas no. La conocía, evidentemente, por mis responsabilidades anteriores desde un punto de vista profesional, pero no desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista como eh, personas. Y a lo largo de este escaso año que llevo eh, trabajando en esta nueva responsabilidad, pues he tenido oportunidad de aprender y además sigo aprendiendo día a día en relación a lo que, lo que implica la lengua de signos para las personas sordas. Ya como colofón eh, a, a esta pequeña intervención, deciros que hace unas semanas tuve la oportunidad de inaugurar unas jornadas de personas sordas mayores en Valencia, también con Concha, en el que había cerca de 300 personas sordas mayores eh, reunidas y en el que realmente se puso de manifiesto, y es lo que a mí me gustaría resaltar, que si hoy estamos, desde el año 88 que decía que decía Concha el 87 en el que se empezó a asignar y el que se empezó a formar a los eh, intérpretes de lengua de signos. La diferencia entre ese año 87 y el año 88 a el año 2012 que estamos viviendo hoy eh, se debe precisamente al esfuerzo, al esfuerzo, al empeño, seguramente a los malos ratos, al sacrificio y en muchos casos a los graves problemas a los que se enfrentaron las personas sordas mayores hoy, que hace 30 años estaban trabajando y luchando porque la lengua de signos fuera una lengua de no reconocida. Yo creo que esas personas se merecen un aplauso, os lo pediría a todos, se lo merecen porque hoy en día estamos celebrando el segundo seminario del CNSE, gracias a esas personas, y yo creo que con esto ya queda clausurado, o sea, perdón, inaugurado el seminario. ¿eh? Muchas gracias.